Espero que estén de lo mejor. Hoy voy a abrir la una nueva sección de review de cosas que imprimen 3D, por introducir algo nuevo en el canal, porque hay muchas cosas que imprimen 3D que son muy chulas. Ya veis que hice un pequeño review en el especial un año con el Tectaqueador. Y bueno, ¿qué os traigo aquí? Pues algo muy, que puede ser muy útil y que con el flexo. Y que es una verdadera obra de mecánica. Porque algo no sepa lo que es, vosotros habéis visto el título. Bueno, es un tornillo de banco. ¿Y qué es un tornillo de banco? Sé que muchos lo conocéis, pero no todo el mundo conoce el nombre. Creo que habréis visto esto que suelen tener en los talleres para sujetar las cosas. Solamente habré puesto una foto por aquí, pero bueno. Este está impreso en 3D. Os dejaré el link de descarga en la descripción, es de Thingiverse. También os digo que yo no lo hice totalmente bien, porque veis que estas piezas se separan. Todo lo naranja son dos piezas. Y, bueno, alegría, se me cae todo, no es una novedad. ¿Veis que tienen las cosillas por aquí? Bueno, es que hay unas piezas que vienen para colocarlas ahí y que no se mueven, que permanezcan juntas. Yo lo que tendré que haber hecho, ahora que pienso, es ponerle un poco de pegamento, porque yo en la pieza, yo por lo menos no consigo introducirla. Estoy en una pose un poco incómoda, es lo que suele pasar para grabar vídeos. Pero bueno, funciona. Cuando está más o menos a esta distancia, va bien sin que nadie lo sujete, pero normalmente tengo que estar sujetando así para que los engranajes hagan buen contacto. Ahora mismo lo estoy abriendo. También podéis ver que esta pieza... A ver, que enfoque bien. Que esta pieza no terminó de imprimirse bien, porque ahí es cuando la impresora me empezó a dar problemas, la primera que tuve. En realidad esto lo tengo desde hace bastante tiempo, pero se me ocurrió sacarlo. Realmente hace bastante fuerza. Yo conseguí doblar una chamba con esto. ¿Qué tarda en moverse? Vale. El que todos conocemos, el industrial, también tarda. Pero puede servir muy bien para sujetar las cosas. Es una de las piezas más complejas que he hecho con la impresora. Realmente me encanta. Y esto lo digo más por detalles estéticos. Que uséis varios filamentos. Sí, yo es que tuve un par de problemillas, se me fueron acabando. Usa varios filamentos, es que mirad lo chulo que queda en varios colores. Ahí veis que ya ha fallado. Tengo que estar sujetando. Debía haber pegado esto. No se me ocurrió hasta que empezó a grabar. Bueno, voy a repasar un poquillo las piezas por las que consta. Lo primero, el cuerpo. Las piezas naranjas, las que habría que pegar. Pues... ¿Qué quiere decir? Es el soporte de toda la estructura. Sin esto no hacemos nada. Los embellecedores son esto y esto. Que básicamente yo lo considero nada más que para embellecer. Y bueno, para rellenar ese hueco. Pero el hueco ese no haría falta si no fuera... Porque existe esta pieza. Bueno, los engranajes. Bueno, son tres engranajes. El del mango, que es el que podemos mover. Y otros dos, que llevan... Que el agujero del medio es una rosca para mover el pistón.
Funciona bastante bien. Otra vez le da el flexo. Bueno, a uno de los flexos. Ya os he dicho que no estoy en una pose muy cómoda. De hecho, tengo unas ganas inmensas de levantarme. Pero bueno, todo sea por vosotros. Bueno, ya he dicho los engranajes. Ahora queda la última pieza, el pistón. Lleva dos ejes roscados, yo les digo así. Era una parte que me preocupaba especialmente. Porque no creéis que esto iba así de suelto la primera vez. No, a la hora de montarlo, os recomiendo que primero cojáis el pistón y los engranajes estos. Y los vayáis enroscando y desenroscando. Y no solo uno, porque los engranajes también necesitan pulirse. No le pongáis aceite, no creo que os sirva de nada. Porque es un plástico así poroso. Bueno, no es poroso, pero que absorbe. Si absorbe la pintura, absorberá el aceite. Eso os lo digo. Tampoco probéis con el WD-40. Pues esto simplemente enroscar y desenroscar. Es una pieza muy chula. A mí me encanta. También quería deciros una cosa. Sobre lo del horario de los vídeos. Antes de finalizar este vídeo quiero deciroslo. Que ya os dije que era en horario de vacaciones un vídeo a la semana y en horario escolar un vídeo al mes. Pero no os dije nada de los especiales. Por ejemplo, el especial 200 suscriptores o 1000 suscriptores, es que llegó algún día. Espero llegar. Espero llegar. Que eso lo subiré. Seguramente lo suba fuera de horario. Cuando vea que llegue, grabaré el especial. Puede que muchos de los especiales sean speed arts. Ya que no siempre me vienen las ideas fluidas. ¿Qué queréis que le haga? Ni que fuera una máquina. Un terminito, ¿no? Bueno, es que me acabo de ver la serie de Terminator, pero bueno, una obsesión temporal. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Darle a like, favoritos. Y no olvidéis suscribiros. A ver si llegamos a los 1000 suscriptores. Me queda mucho, pero a ver si llegamos. Hasta la próxima. Adiós.